Hola a todos, estamos una vez más en este proyecto llamado Pretty Rewind. Ya saben, este podcast hecho por y para aficionados, donde hablamos sobre cine, música, series y demás. Mi nombre es Daniel Gamboa y me acompaña, como en cada episodio, mi amigo Rodrigo Franco. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué onda, Dani? Muy bien, muy contento aquí para que platiquemos hoy sobre una serie que vimos esta semana y que pues les queremos compartir para que se entretengan tanto como nosotros, ¿no? Así es, una serie que nos gustó mucho, que la pueden ver en HBO Max y bueno, pues esperemos que les guste. Así es, pues bienvenidos a otro episodio y pues pasemos a la plática. Así es, cuéntanos, ¿qué serie fue de la que vamos a hablar? Ok, la serie de la que les vamos a hablar el día de hoy es Nuestra Bandera Significa Muerte, serie que está disponible en HBO Max y que se estrenó, bueno, terminó de estrenarse recientemente. Bien, ¿quiénes participan? Bueno, la serie está creada por David Jenkins, es género en la comedia, y dentro del reparto encontramos a Ray Derby, a Taika Waititi. También está Fred Amundsen, Nat Faxon, Leslie Jones, Sam Bastush y bueno, entre algunos otros actores, sobre todo europeos, ¿no? De Inglaterra. Y pues bueno, Dani, platícanos un poquito sobre de qué va la serie. Bueno, esta serie habla acerca de un personaje llamado State Bonnet, que es una persona acaudalada que en 1717 decide abandonar su vida y a su familia y todo su dinero para adentrarse como pirata, y aparte era la edad de oro de los piratas. Entonces decide adentrarse en este mundo y compra un barco, lo bautiza con el nombre Revenge, y entonces decide adentrarse en el mundo de la piratería. Busca una tripulación con personas particulares, por así decirlo. No son los mejores navegando, pero bueno, son interesantes. Y en su travesía, por azares del destino, conoce a otro pirata, un pirata muy famoso llamado Barba Negra. Lo interesante de esta historia es que está inspirada en hechos reales. Realmente existió un pirata llamado State Bonnet y realmente convivió con el pirata Barba Negra que todos conocemos. Entonces, de eso va la serie, nada más que obviamente aquí lo cambian algunas cuestiones y demás para hacerlo pues comedia, pero de eso va. Así es, y de hecho creo que, bueno, es una serie que podríamos llamar de alguna forma de época, ¿no? Está bastante bien situada, está construida de tal forma que tanto escenarios, diálogos, creo que hasta la misma música tiene cierta adaptación a lo que vemos en pantalla, entonces creo que es una serie bastante divertida, algo irreverente, ¿no? Y creo yo que tiene una producción un tanto sencilla, no vamos a ver una gran producción, salvo algunos montajes ahí que hicieron, sobre todo de locaciones. Pero creo que en general es una serie que es diferente, además, ¿no? Es un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados de ver. Estoy de acuerdo. Lo que tú mencionabas, al ser una serie de época, no es tan común que veamos este estilo de series, sobre todo enfocados a piratas, ¿no? Ya, si bien han hablado, no sé, de vikingos, de personas de la realeza y demás, pero piratas no es tan común. Y creo que lo hacen bien, o sea, tienen igual, es una buena producción, la música está bien acompañada, la fotografía igual me gustó. Y me parece que las locaciones, como tú lo mencionas, también los barcos, me gusta cómo se ven los barcos en pantalla y demás. Entonces, está padre, esa parte me gustó, me parece que está bien, bien realizada. Sí. Aparte, bueno, obviamente gran parte está como ubicada dentro de estas grabaciones en barcos, en el mar y en cielos de fondo, ¿no? Pero también en las partes donde están en tierra, creo que las trabajaron muy bien, buscando sobre todo locaciones sencillas y muy naturales, ¿no? Que les permitiera poder maniobrar adecuadamente en diferentes, en diferentes espacios, y creo que eso ayuda mucho. Bueno, me gustaría también platicar un poquito sobre los personajes, ¿no? Creo que en lo particular, a mí los personajes se me hicieron interesantes, un tanto caricaturizados, podría decir algunos, ¿no? Pero creo que tienen que ver mucho con el género, ¿no? Ser una comedia, muchos están un tanto exagerados, algunos medios bizarros, ¿no? Pero me gustó mucho como el que cada uno tiene, bueno, independientemente de los dos personajes, ¿no? Que es el que hace Waititi y Darby.
Los demás personajes secundarios creo que sí son muy diferentes entre ellos, con diferentes personalidades, y cada uno tiene como cierta función dentro de toda la historia que se está contando, ¿no? Y creo que si algo tiene es como alentar esta comedia a veces un tanto absurda que va acompañando alrededor de la historia. Pero son buenos personajes de apoyo, o sea, a mí me gusta. Cada uno tiene como su propia historia y creo que va muy bien en pantalla, ayuda con el dinamismo de la serie, si bien, como tú lo mencionabas, la serie está basada o está soportada en Rhys Davies, Rhys Darby, que hace a Steve Bonnet, y a Taika Waititi, que hace a Black Bear. Entonces, ellos llevan en sí casi todo el tiempo en pantalla y toda la historia, pero estos personajes de apoyo también me parecen interesantes, tienen algunos ahí su historia, como Jim, para no spoilear tanto, pero ahí tiene igual una historia interesante. Tienen varios personajes, cosas que de a poco vas conociendo y vas empatizando con ellos. Te gusta su forma de ser. Obviamente es irreverente, también hay que entender que esta es una comedia y por eso se lleva así, pero me gustaron esos personajes. Sí, pero te decía, o sea, como que todos son muy diferentes, cada uno juega como un papel variado dentro de lo que nos están contando. Sí te decía, para mí fueron algunos como un tanto caricaturizados, quizá un poco de más, porque hay unos como que tienen una parte más seria, mejor trabajada, que no sé si va tanto a sus personalidades o tenga que ver con esta idea de que el mar ya los volvió como inadaptados también sociales, ¿no? Medios locos. Sí, efectivamente, sí hay un par que dices, no manches, sí están bien, bien mal, ¿no? Y bueno, en la parte del guión que voy a empezar, me gustó mucho cómo cuentan la historia, cómo va para adelante, pero de repente tienen estos flashbacks para que tú conozcas más la vida de alguno de los personajes o para que puedas entender más las motivaciones y demás. Y aparte, lo que te mencionaba, me gustan estas subhistorias que vas descubriendo capítulo a capítulo de algunos de los personajes y lo que mencionaba, que también me parece muy interesante, que de una u otra forma está basado en hechos históricos. A lo mejor no son tan apegados, ¿no? Pero bueno, ahí tiene como su tinte histórico que me resulta interesante. Sí. Digo, vaya, es aquí como lo que resalta es el personaje principal del pirata, ¿no? Entonces, buscan como crear esta parodia como del pirata delincuente, el macho, el violento, ¿no? O sea, jugando mucho con el estereotipo de lo que históricamente se conoce como lo que es el pirata, pero además no solo del pirata tal cual, ¿no? Sino de ciertos personajes de la misma época, ¿no? Cómo se planteaban a lo que es el hombre, la mujer en esa época, el mismo sentido con la gente que vivía en los barcos, lo que ocurría, ¿no? Con toda la sociedad dentro de esa, desde ese periodo de tiempo. Entonces creo que eso está bien interesante, ¿no? Y que de alguna forma sirve para como redescubrir a un personaje que hemos visto mucho en televisión, en cine, en novelas, ¿no? Pero es abordar ahora el pirata de una forma diferente, entretenida y además hasta un tanto bizarra, ¿no? Que sí se llega como a burlar un tanto de esto. Estoy de acuerdo, como tú lo mencionas, es una serie divertida y se burla de este cliché de los piratas y del machismo, como tú lo mencionabas. Tiene de hecho un estilo de humor como muy, muy particular y eso creo que ayuda mucho el cast que tiene, porque también tiene esta comedia como muy, muy interesante o diferente de decir, a lo mejor, ¿no? Por otro lado, bueno, también creo que Taika Waititi lo volvió a hacer. De a poco se está convirtiendo en una de estas celebridades que tiene un estilo bien, bien particular o identificable en cada uno de sus trabajos. A veces como director, a veces como personaje, como en Jojo Rabbit, en director como estaba en Thor, ¿no? Y en Reservation Dogs, que también tiene por ahí la serie en Star Plus. Entonces, de a poco vas identificando el estilo que tiene Taika Waititi a la hora de elegir para en lo que va a participar y va teniendo este sello, y creo que si te gusta lo que él ha hecho para en películas o actuando, seguramente te va a gustar esta serie. Es igual, es divertida, a veces raya un poquito en los pastelazos, pero yo creo que te puede gustar. Es una serie que seguramente si te gusta lo que ha hecho antes, a lo mejor le vas a entender y te va a gustar este tipo de comedia, ¿no? Es,
Sí, o sea, le está dando cabida a lo que es como su estilo que ya se ha estado haciendo como muy particular. O sea, yo recuerdo haber conocido a este personaje, este director, actor, con un falso documental que no sé si sigue en Netflix, yo lo vi en Netflix hace tiempo, pero algo se llama algo así como Vivimos en las Sombras o Estamos en las Sombras, algo así, que son unos vampiros también, o sea, muy a la par de esta época en la que está planteada esta serie de la que estamos hablando, ¿no? Son unos vampiros, pero ahora llevados al mundo, bueno, vestidos, ¿no? De la época de los 1600, 1700, vestidos de época, pero viviendo en la actualidad. Entonces, y se supone que este documental va siguiendo la vida de ellos, ¿no? En su andar y cuando se encuentran con los hombres lobo, que también eran como sus enemigos principales. Entonces de ahí ya maneja como este estilo, porque también creo que él es productor y director de este falso documental. Entonces de ahí ya venía marcando un estilo que ya tiene algunos años. Y ya bueno, ya en los títulos que tú mencionas también tiene mucho, mucho de lo que es, ¿no? Y bueno, quiero destacar también que creo que supo adecuar muy bien esta historia de cierta época con el presente, ¿no? Dándole mucha cabida a la heterogeneidad de personajes, de temáticas, ¿no? Y siempre hay como una mezcla cultural bien constante, ¿no? De ahí, a veces quizá medias forzadas, ¿no? Bueno, a mi gusto, pero están presentes de alguna forma cuestiones de machismo, de homosexualidad, de violencia, de lo que eran las instituciones sociales y religiosas en ese momento. Entonces, como que todo este proceso de hacer este vínculo entre el presente y la época en la que está planteada la serie, creo que lo logró de alguna forma, ¿no? A través de la comedia. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, creo que me resulta muy, muy interesante porque sí es como una serie de piratas, pero si existieran actualmente, ¿no? Como tú lo mencionabas con el ejercicio o el falso documental de los vampiros, es como de la misma temática, como que nos muestra una historia antigua o de época, pero con un pensamiento o un actuar de esta época. Entonces eso está bien, bien interesante. Pero si no tienes nada más, ¿te parece si pasamos a la parte de lo bueno y lo malo? Sí, si quieres vamos ya. Bueno, antes de que se me pase el nombre del falso documental para que lo busquen, es Lo que hacemos en las sombras, ¿no? Desde 2014. Te digo, yo lo vi en Netflix en su momento, no sé si sigue ahí, pero para quien lo pueda ver, la verdad es que es una joyita, está bastante, bastante buena. Perfecto. Sí, pues denle también ahí una oportunidad para que vean un poco de lo que hace Taika Waititi, ¿no? Entonces, igual tiene esta serie que mencionaba de Reservation Dogs que a mí me gustó mucho. Igual está en Star Plus, para que también le echen un ojo. Bueno, si quieres empiezo. En lo bueno yo tengo que... me parece que es una serie, más bien, es una serie divertida. Y está lo que mencionamos, está muy cercana a nuestros tiempos. Es realmente una mirada de los piratas desde nuestra época, por así decir. Sí, y digo, coincido contigo, es muy es divertida, creo que es muy bien llevada en el sentido de que no te va a exigir clavarte demasiado en ella, ¿no? Finalmente es una serie de maratón, te entretiene, y creo que es el objetivo, ¿no? Esta producción no quiere ofrecerte algo que digas, wow, qué gran cosa es, ¿no? Sino más bien son de estas series con capítulos de 30 minutos, 35 creo que lleva al máximo, y que te puedes sentar a ver una tarde, te puedes casi maratonear, ¿no? La mayoría, recuerden que son 10 episodios, y que los puedes ver muy rápidamente, que te entretiene, lo disfrutas además, y no eres tan exigente como con una historia muy sólida, ¿no? Creo que eso le ayuda mucho a este título. Sí, estoy de acuerdo, sí es una de esas series que te la puedes aventar bien, bien rápido y no necesita que le pongas toda tu atención, ¿no? Sino de una u otra forma la puedes ver sin ponerle tanta atención o sin clavarte tanto como lo mencionabas. Bueno, y en lo malo, yo tengo que a veces el humor es un tanto absurdo y seguramente eso no le encantará a todos, ¿no? A veces tiene este humor sí un poquito de pastelazo, pero de todas maneras
volvemos a lo mismo, es una comedia, no es una serie tan seria, por así decir. Entonces, si a ti te gusta este estilo de comedia, seguramente la vas a disfrutar, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. O sea, creo que eso es como la parte, pues no voy a decir negativa, pero tal vez no tan buena de lo que es esta producción. O sea, yo también coincidí en eso, ¿no? Es como un humor no para todos. Pero además de repente hay algunas cosas como que sin mucho sentido o sin mucha lógica, que bueno, si uno no les presta atención, creo que sería como lo ideal para disfrutarla, ¿no? Dejarse llevar con lo que se presenta ayudaría muchísimo. Pero bueno, en general creo que es una serie muy entretenida, buena, bien hecha además, y que yo creo que les puede gustar a muchos. Estoy de acuerdo. Pasamos a las calificaciones. Mira, aquí tengo que Rotten Tomatoes le da un 89% en el tomatómetro y la audiencia también le da un 89%. Mientras que IMDb le da un 7.8 sobre 10. ¿Tú cuánto le pusiste a esta serie? Cuéntanos. A mí me gustó, no me atrapó realmente, o sea, me entretuvo y creo que eso es lo que de alguna forma me mantuvo como atento en ver toda la serie. No me encantó realmente, pero, o sea, en general sí me gustó. Yo sí le doy un 7, una calificación como más o menos promedio. A ver si coincidimos. A mí me gustó un poquito más, te soy sincero. Yo le pondría un 8, un 8.5, un 8.3. Estuvo interesante, como tú dices, de maratón, me le eché rápido. No necesitó que estuviera 100% viendo y adentrándome a la serie, pero la verdad es que la disfruté, entonces le voy a poner un 8.3. Está bien. Esta vez no coincidimos tanto, pero no coincidimos. Te lo paso. Pero bueno, para eso es este podcast, ¿no? Para que ustedes digan si les gusta, si no les gusta, y bueno, ya tienen aquí nuestra opinión. Más bien nos gustaría saber a ustedes qué onda, cuánto le pondrían ustedes a esta serie, si les gusta, ¿no? Sí, platíquenos ahí en los comentarios, déjenos una pequeña reseña de qué es lo que opinan y también su calificación si quieren, ¿no? Así es. Pues bueno, este fue nuestro capítulo de streaming. Hablamos de nuestra muerte significa muerte. No, nuestra bandera significa muerte. Nuestra perdón. Bandera significa muerte, sí. Disculpen. Y bueno, esto fue Play One, este proyecto hecho por y para aficionados, donde hablamos sobre cine, serie, música y demás. Mi nombre es Daniel Gamboa y me acompañó, como en cada episodio, mi amigo Rodrigo Franco. Así es, muchas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando. Esperemos que les estén gustando estos episodios. Recuerden, por favor, seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Play Rewind Podcast y en Twitter y en TikTok como PlayRewind00. También recuerden que pueden escucharnos, bueno, vernos acá en YouTube, pueden escucharnos en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Music, en Deezer y en otra plataforma que encontremos más por ahí. Estamos tratando de incorporarnos. Y pues ahí también nos pueden dejar comentarios, reseñas o lo que quieran, ¿no? Les agradecemos mucho. Y pues esperamos tenerlos por aquí en el siguiente episodio. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ti, Rodrigo. Y nos vemos a la próxima. Bye, bye. Bye, bye.